El consumismo tan generalizado en la actualidad va dejando tras de sí un camino de basura. Los desechos inorgánicos generan un gran problema, ya que estos duran cientos de años en degradarse si no reciben un tratamiento adecuado. Solo en Costa Rica se producen 11.000 toneladas de basura al día, de las cuales aproximadamente 9.000 toneladas podrían ser recicladas. El reciclaje consiste en someter un material usado a un proceso para que éste se pueda volver a utilizar. De esta manera, a partir de los desechos se pueden obtener materias primas y esta práctica suele ser más rentable económica y ambientalmente. Así se evita contaminar suelos, ríos y mares y se protegen los recursos naturales. Entre los materiales susceptibles a ser reciclados se encuentra el vidrio. Este tiene la particularidad de que no se degrada en la naturaleza. Puede permanecer miles de años sin cambiar su estructura. Incesa se dedica a la fabricación de botellas y frascos comerciales de vidrio. Desde los inicios propios de la operación de Vicesa, hace poco más de 30 años, fue como que una preocupación de la compañía el tratar de recuperar todos aquellos envases que nosotros producimos y que llegan al consumidor final, llegan al mercado y que luego posiblemente lleguen a un relleno sanitario o queden en un río, en un lago, en un lote baldío, en una acera. Así fue como nació hace bastantes años el programa de reciclaje de Vicesa y hasta convertirse en lo que es hoy día en uno de los programas, si no el más robusto, uno de los mejores programas de reciclaje que existe en nuestro país. Tú encuentras en la fábrica una especie de aserradero de plástico. O sea, nosotros producimos tablas, postes redondos, postes cuadrados. O sea, una imitación de la madera en sus diferentes formas. Se corta, se va a unir los elementos igual que fuera la madera. Y al principio tratamos de vender la madera y la gente no creía en que la madera plástica funcionara. Entonces nos tocó buscar elementos que le pudiéramos vender a la gente. Ya algunos extranjeros que conocían el elemento en Estados Unidos o en Canadá que se produce, nos habían contratado algunos elementos como decks, basureros, algunos elementos para su casa y eso nos permitió ir abriendo otros mercados. Ya hoy en día yo creo que vendemos más madera que elementos armados. Bueno, para Dos Pinos es muy complaciente el poderles hablar hoy, ¿verdad?, de nuestro proyecto de reciclaje de Tetra Pak. El mismo inició en el año 2005, ¿verdad?, con una alianza con la empresa Tetra Pak, con la finalidad de buscar una alternativa para los empaques o los desechos de los empaques que se generaban de nuestros consumidores. Dos Pinos es la única empresa a nivel centroamericano que cuenta con una planta de este tipo y ahí hacemos la separación de los diferentes componentes que tiene el Tetra Pak. Ahí separamos lo que es el plástico, el papel y el aluminio. Con el papel volvemos otra vez por medio de una papelera a obtener cartón o papel y a través de lo que es el plástico y el aluminio obtenemos las láminas de las cuales hacemos todos estos tipos de productos. Dentro de las características o bondades, de las muchas bondades que tiene el vidrio como material de empaque, es que, y como les indicaba, el vidrio es 100% reciclable N cantidad de veces. O sea que una botella se puede reciclar todas las veces que usted quiera sin que ésta pierda las propiedades. A diferencia de otros empaques,
que no son 100% reciclables, o sea, que se pueden reciclar en un cierto porcentaje, que se pueden reciclar un cierto número de veces, porque después de cierto número, de estarle dando vuelta, pues va, sí va perdiendo sus propiedades, por lo tanto ya no es un material que asegure calidad. El vidrio no es poroso, mantiene el sabor, mantiene el olor, mantiene la pureza, asegura calidad, y por eso es que, por ejemplo, muchos productos son envasados estrictamente en envases de vidrio, porque también necesitan de asegurar la calidad del producto que contiene. Esas son solamente algunas de las ventajas por las cuales el vidrio se considera como el mejor material de empaque que existe. A nadie se le hubiera ocurrido hacer reciclaje de plástico si el plástico no existe. O sea, la gente comienza a buscarle usos al plástico es porque el plástico ya existe y encuentra el problema. Bueno, ya terminé de usar el plástico, ¿y qué hago con el plástico? Estamos llenando, haciendo un poco de rellenos y tenemos una cantidad de sobrantes de plástico que nos están llenando el planeta. ¿Qué hacemos con el plástico? Entonces ahí es donde comienzan a buscarse alternativas de reciclaje de plástico. A nadie le ocurre ir a hacer madera plástica antes de que existiera el plástico. Para eso está la madera. Ahora, tiene una doble ventaja ambiental. Una, evitar la tala indiscriminada de árboles. Entre menos árboles se corten, pues mucho mejor. Y segundo, evitas que un volumen muy grande de plástico vaya a un botadero, a un relleno, ¿sí?, que genera un impacto ambiental mucho mayor, ¿sí?, que el que se genera, o sea, con el uso, la conversión a madera plástica. Las láminas tienen una condición lisa, ¿verdad? Su color es propio del color de los empaques, ¿verdad? Es un color mixto, plateado. Igualmente, con ellas, ellas pueden recibir sol, pueden mojarse. Igualmente, son flexibles, cosa que si un carro le pasara por encima una de estas láminas, no se quiebra, sino que solamente se ablanda, ¿verdad? Por la condición de que está formada por plástico, ¿verdad? Y el aluminio, que son flexibles. Igualmente, en este momento, estas láminas pueden ser usadas para paredes, en lo que son los zinc, ¿verdad?, utilizándolo en los techos de las casas. Tenemos también el diseño de las tejas, ¿verdad?, que igualmente sería para usar para hacer kioscos o para hacer diferentes alternativas a nivel de techos. Y igualmente para lo que son muebles. La práctica del reciclaje se constituye como una tarea impostergable para paliar nuestro modelo de vida actual, que supone un exagerado desgaste de los recursos naturales y energéticos mundiales. Los productos y procesos modernos crean la necesidad de empaques más complejos. Algunos se fabrican con varios materiales, como es el caso de los empaques de Tetra Pak, que se elaboran con un 75% de papel, un 20% de plástico y un 5% de aluminio. El papel, que en su mayoría se fabrica a partir de árboles, consume alrededor de 4.000 millones de árboles cada año a nivel mundial. Para la elaboración de un kilogramo de papel se utilizan 100 litros de agua. En contraposición, cada tonelada de papel reciclado evita la tala de 15 árboles y permite el ahorro de 500.000 litros de agua. Por otra parte, el aluminio, aunque es el tercer elemento más común encontrado en la corteza terrestre, sigue siendo un recurso no renovable. Por lo tanto, su uso responsable debe ser prioritario. Afortunadamente, el proceso de reciclaje del aluminio necesita poca energía. Se estima que representa un ahorro de un 95% de energía en comparación al uso de la materia prima virgen, la bauxita. El reciclaje de envases de aluminio y otros metales está bastante extendido en el país, ya que varias empresas los compran. Por lo tanto, son pocos los envases de aluminio que llegan a los rellenos sanitarios. El plástico virgen es el polímero que no ha tenido uso. O sea, viene el polímero, que es un derivado del petróleo, y es el componente básico para la elaboración de los diferentes tipos de plástico. Por lógica no se mezcla. O sea, tú no puedes mezclar polietileno con polipropileno, no puedes mezclar poliestireno. Ahora, hay algunos elementos químicos que permiten alterar la estructura molecular y hacen que se liguen y realmente se mezclen estos elementos. Eso fue parte del trabajo que hicimos nosotros, descubrir cómo mezclar polietileno con polipropileno. Nosotros, los tres elementos que mezclamos, los dos polietilenos y el polipropileno, lo que se hace en el centro de acopio es separar, escoger estos tipos de materiales. Thank you.
las miles de toneladas que nosotros procesamos, al menos en esta planta en Costa Rica, no son recuperadas estrictamente o únicamente a nivel nacional. Nuestra demanda es muy grande. Nosotros en este momento estamos recuperando alrededor de unas 800 toneladas mensuales de vidrio de botella. A llegar a un punto hoy día en que nosotros tenemos un programa de recuperación de vidrio a lo largo de todo Centroamérica. Entonces lo que hacemos es de todo lo que recuperamos a nivel centroamericano, lo enviamos de acuerdo a las necesidades de cada planta y de qué es lo que estemos produciendo, de qué color estemos produciendo en cada una de ellas. Pero aún así, nos hace falta más material. No hay tanto vidrio en el área, o bien puede ser que todavía no estemos recuperando todo lo que podemos recuperar. Tenemos problemas cuando se trabajan con centros de acopio, con empresas de reciclaje o que manejan buzos en los botaderos, porque primero que todo no se hace un manejo adecuado del plástico. El plástico no viene en el estado de limpieza que se requiere para trabajar. Muchas veces la escogencia del material no es la adecuada, ¿sí? No saben separar los tipos de plástico y muelen y cometen un error y llega el plástico contaminado y no se puede trabajar. Por eso siempre hemos tratado de llegarle a una empresa que recicla plástico, pero que tiene cierta experiencia y calidad en el manejo y la escogencia de los materiales, o manejar a través de empresas, acopiando nosotros con ellos y mandando a moler, hacer la maquila. Bueno, realmente como empresa hemos ido trabajando este proyecto como un piloto, ¿verdad?, que inició, como le mencioné anteriormente, en el 2005, donde empezamos a tratar todos los empaques postindustriales que se generaban de nuestros procesos. A partir de ese momento iniciamos saliendo al mercado a dar la alternativa a algunos centros de acopio privados, municipalidades, urbanizaciones, centros educativos que tenían la iniciativa de recolectar el Tetra Pak. En este momento estamos tratando en la planta nuestra un 70% post-consumo y un 40% post-industrial, lo cual ha tenido muy buena respuesta o aceptación por los consumidores que han tenido la conciencia hasta este momento de realizar el reciclaje. Primero que nada, el vidrio, para poder ser reciclado, tiene que estar separado por color. Principalmente en los tres colores fundamentales o más comunes que hay, que es el cristalino o transparente, el ámbar o café y los verdes. Pues básicamente, esas serían la separación de colores. El otro punto sería que el vidrio esté libre de contaminantes. ¿Qué contaminantes? Llámese como contaminantes tapas plásticas o tapas metálicas, chapas, anillos de aluminio que tienen algunos envases, que no vengan con corchos tampoco, como las botellas de vino, que no llegue con piedras, ni arena, ni madera, o sea, es vidrio, vamos a reciclar vidrio. Lo único que sí nosotros podemos permitir en el vidrio reciclado es que venga con el etiquetado de papel. Yo creo que falta un poquito de educación para el reciclaje. A la gente no se le ha dicho que el plástico, para que sea útil, ahora no solo el plástico, el tetrabric, el vidrio, el ideal es que vaya limpio. Cuando terminan de usar, por ejemplo, la salsa de tomate o la mayonesa, es muy fácil limpiar con un poquitico de agua, limpiar el elemento, el recipiente plástico y ya sacarlo a reciclar. ¿Qué pasa cuando no se hace eso? Se vuelve a cerrar el frasco de salsa de tomate y se separa, se hace la separación y se entrega como plástico. Ya cuando se logra identificar, lleva un tiempo cerrado, seguramente aguantando sol, aguantando calor. Cuando se va a procesar, se va a moler, para ese elemento tiene gusanos, tiene mal olor, y eso hace que todo el material plástico que está en ese viaje sea desechado, porque la gente en el molino no lo va a recibir. Realmente lo que sí pedimos es de que se realicen los cuatro pasos con nuestros empaques. Para esos cuatro pasos son los siguientes: se deben abrir sus puntas, sus cuatro puntas, posteriormente se debe preenjuagar
el empaque, se aplasta y se pone a escurrir. Posterior de eso, los empaques ya pueden ser entregados y recolectados en cualquier centro de acopio que reciba este tipo de material. Llega a nuestra planta, ¿verdad? A partir de ese momento entra en un pulper, ¿verdad? Que trabaja con movimiento de agua, el cual en ese momento viene y hace la separación de los componentes. El papel vuelve otra vez a formarse en pulpa de papel y en lo que es el plástico y aluminio sale con un proceso de humedad de 60%, lo cual tenemos que dejar que baje un poco esa humedad para picarlo e iniciar el proceso de la elaboración de las láminas. Otra cosa importante es que no todos los vidrios se pueden reciclar. Y, y en eso sí somos muy claros con todos nuestros proveedores. ¿Qué vidrios no se pueden reciclar? Los bombillos y fluorescentes, las pantallas de computador y de televisores, los vidrios de espejos, los vidrios que le llamamos comúnmente como vidrio Pyrex, la el vidrio de instrumentación de laboratorios como bíqueres, pipetas, buretas, balones, etc., que son vidrios enriquecidos en borosilicato, por lo tanto no los podemos reciclar. El manejo inadecuado de los residuos en general, además de agravar la contaminación ambiental, ha repercutido en la proliferación de diversas enfermedades infectocontagiosas, como el dengue y la malaria, y es la causa del constante desbordamiento de las alcantarillas en época lluviosa. Es evidente la necesidad de generalizar la cultura del reciclaje, cuyo primer paso es enseñar a la población a clasificar sus desechos, separando la materia orgánica de la inorgánica. Esta última es la que es indispensable reciclar. Una vez seleccionados los desechos, deben llevarse a un centro de acopio, el que se encargará de distribuir los materiales a las empresas que se dedican a procesarlos para convertirlos en nuevos productos. Entre los materiales más problemáticos se encuentra el plástico. Es un material derivado del petróleo que puede tardar hasta 500 años en degradarse. Aunque la tarea de eliminar el plástico y otros materiales inorgánicos de la naturaleza sea titánica, sí es posible minimizar su presencia mediante el cambio en nuestros hábitos de consumo. Por ejemplo, rechazar productos que no se reciclen en el país como el estereofón o preferir productos que tengan larga vida en contraste a los notoriamente desechables, así como evitar comprar artículos con excesivo embalaje. Recordemos de que el vidrio se forma a partir de una mezcla de materias primas, extraídas todas de la naturaleza. E incluso la naturaleza misma solita forma vidrio. Desde hace muchos millones de años, la obsidiana, que es el vidrio volcánico, lo forma la naturaleza misma. Nosotros tratamos de emular hasta cierto punto lo que la naturaleza hace. Lo que hacemos es una mezcla de arena sílica, que es el principal componente mineral en la mezcla del vidrio. Sumado a la arena sílica le agregamos carbonato de calcio, soda ash, que nos aporta el carbonato de sodio, y el feldespato, que nos aporta el aluminio. Con estos cuatro componentes nosotros podemos fabricar botellas de vidrio sin utilizar material reciclado. Pero de aquí es donde cobra la importancia de nuestro programa de reciclaje. Cuando nosotros le incorporamos vidrio a nuestra mezcla, dejamos de extraer minerales de la naturaleza. Tenemos una disminución importante en el consumo energético, en el consumo de combustibles, en el consumo de agua en nuestro proceso mismo, igualmente desde el punto de vista de emisiones. Es más fácil producir vidrio a partir de vidrio que vidrio a partir de materias primas. La tecnología que nosotros manejamos es tecnología criolla. O sea, cuando nosotros comenzamos el proyecto de reciclaje, no existían máquinas que manejaran mezcla de plástico. Venían extrusoras para polietileno, extrusoras para PVC, extrusoras para polipropileno, pero no había una extrusora que manejara un tornillo para los tipos de plástico. Tuvimos que
adaptar tecnología para poder manejar la máquina. Hoy en día existen en el exterior máquinas especializadas, hay muchos proyectos y mucha tecnología para ese manejo, pero no hay créditos, no hay acceso a mucho crédito para crecimiento. Hay empresas que están importando madera plástica a Costa Rica, que no, elemento que está exonerado del impuesto de ventas al ingreso y que está exonerado a la venta, mientras que nosotros al vender madera plástica tenemos que cobrar impuesto de venta. Entonces hay una desventaja con las empresas que están importando a las empresas que estamos produciendo madera plástica en Costa Rica. El producto es tan positivo a la hora de reciclarlo que al tratarlo nosotros en nuestra planta estamos obteniendo la pulpa de papel que volvemos otra vez a hacer papel, ¿verdad? O a hacer cartón. Y de las láminas estamos creando muy buenas alternativas, como es el caso de oficinas, el caso de pupitres. Estamos trabajando un proyecto que se llama Un Pupitre para tu Escuela, en el cual vamos a instar a los centros educativos a recolectar el reciclaje del Tetra Pak con la finalidad de poderles dar pupitres, ¿verdad? Hechos o del material nuestro. Entonces, yo creo que es una iniciativa que como empresa responsable hemos llevado a la vanguardia a nivel de Costa Rica y por eso considero de que si hay alternativas no debiera de estar yendo este desecho al relleno sanitario. Si comparamos la madera plástica con la madera común, tal vez estamos al doble o al triple del precio, con la ventaja de que la duración es mucho mayor que el doble o el triple de... Con ciertas maderas tratadas y con ciertas maderas finas es un elemento mucho más duradero, con mejores resultados. Por ejemplo, con respecto al pino, el pino es un elemento que se raja, que para evitar que se pudra o que tenga lo ataque el comején, están utilizando químicos que hacen peligroso el uso de esa madera en elementos que, por ejemplo, los play para los niños, que el niño pegue la boca a la madera y... ¿sí? Nosotros no, la madera plástica no se raja, no se pudre, no la atacan el comején. El vidrio tiene la virtud que no solamente es 100% reciclable, que es una de sus características, que no contamina porque no entra en reacción con el medio. Una botella de vidrio puede estar en un cuerpo de agua y pasar muchos años ahí, que si bien no debe estar, pero que si llegara ahí, no te va a alterar el medio, porque no reacciona, podrá pasar muchos años ahí. Pero tiene otra virtud, para mí más importante, y es que el vidrio es retornable, o sea, una botella puede utilizarse o reutilizarse muchas veces. Eso lamentablemente se perdió acá, y sobre todo con incorporación de otros empaques más ligeros, menos pesados, como el plástico o la lata, dejando de lado el asunto ambiental. Eso es muy importante, pues no solamente es la parte de que si es reciclable o no reciclable, que si se recicla, que es más fácil reciclar, que no, es ese otro aspecto, es no utilizar o rechazar más bien envases que sean más contaminantes que otros. En Costa Rica hay mucho interés de todo el mundo de reciclar. Yo creo que falta información y falta educación, que se recicle bien, que no, o sea, además que se recicle en todo momento, porque es que hay ciertos momentos en que nos queda cómodo reciclar y ciertos momentos, incluso por ejemplo en la fábrica, nosotros que reciclamos plástico, yo creo que los trabajadores pidieron un arroz chino, ¿sí? Cogen la cajita y la botan al basurero. ¿Por qué? Porque no va y la lava y la... ¿Sí? Que es curioso, estamos nosotros, reciclamos plástico y vamos a botarla, ¿sí? Por pereza de ir a lavar la cajita. Entonces, o sea, enseñarle a la gente que hay que separar, que hay que reciclar, o sea, no solo el plástico, el aluminio, el vidrio, el cartón, el papel, ¿sí? Que entre más nos preocupemos por eso, pues más, o sea, mejores resultados vamos a tener en el futuro
con el planeta.